Mi nombre es Raquel Álvarez Oviedo, yo nací en Colombia y en este momento nos encontramos en Ecuador, en Quito, en la capital, en el centro histórico. Creo que es un país extraordinario, a mí me ha dado básicamente todo lo que tengo ahora. El tema de la hotelería es algo que a mí siempre me apasionó, pero no es mi profesión. Yo de profesión soy abogada de derechos humanos. Sí considero que puede ser un caso de éxito y esto se basa justamente en poder reconocer las fortalezas que tú tienes como migrante y que cuando tú llegas a un país extranjero pues das el todo porque quieres sobresalir. Yo estoy totalmente convencida que la base del éxito es el dar para recibir y si a mí me ha ido bien aquí, yo lo quiero compartir. Yo me llamo Miguel Andrés Argos González. Soy nacido y criado en Venezuela, específicamente en la ciudad de Maracaibo. Nunca me sentí cómodo en Venezuela. Me costó mucho conseguir trabajo después de que me gradué. Y bueno, llevo 5 años en Chile. Fue un choque, pero a la vez fue como tan maravilloso porque todo era nuevo. Laboralmente, bueno, conseguí trabajo en una zapatería como bodeguero y tenía que hacer algo que no era nada relacionado a mi carrera. Soy ingeniero civil, profesional acá y me ha ido muy bien. Trabajo en la Universidad Católica, Campus San Joaquín. Es el campus más grande de la Universidad Católica, de todas las sedes que tiene. Yo soy el encargado de todo lo que son servicios generales de todo el campus. Te diría que sí me siento exitoso. He logrado tener un equilibrio tanto en lo laboral como en lo personal. Logré sacar mi casa, me casé, tengo un perrito. Entonces, de verdad que poco a poco he ido amoldando mi vida y yo creo que ya mi lugar está en Chile y de verdad que me siento bastante cómodo acá. Mi nombre es María Rosa Valverde Rojas, soy de Perú, de la costa de Perú, de Trujillo. Estudié y terminé la secundaria acá en Buenos Aires y no pude seguir estudiando porque decidí trabajar al lado de mis padres en este emprendimiento que es el restaurante. Hice familia acá, con lo cual tengo 2 hijos, mi marido y mi familia que son mis padres, mis 2 hermanas y 2 tíos. Es la única familia que tengo en este momento. Al principio sentí un poco de rechazo. Fue a los primeros años cuando llegamos y a los primeros años también que pudimos inaugurar el restaurante. Porque siempre estaba la palabra peruana, volver a tu país o peruanos. Pero hoy en día ya no, sinceramente hoy en día ya no pasamos eso. Mi país es mi origen, Perú. Pero hoy en día puedo decir que mi país es Argentina. Mi nombre es Laura Guarisco, también soy conocida como Guariski. Soy dibujante, autora de cómics, historietista, también arquitecta. Nací en Caracas y vivo en Medellín. Cuando vivía en Caracas, trabajaba como arquitecta. Sin embargo, lo que ganaba mensualmente no me alcanzaba y era como que, bueno, cuando uno empieza a pensar a futuro, era como no puedo ahorrar, independizarme, hacer muchas cosas. De niña me gustaba mucho dibujar y bueno, ya estando en Colombia, empecé a dibujar todos los días y a montar en redes lo que me pasaba. Aparte, tenía como toda una historia siendo migrante. Yo empiezo a tocar
el tema de la migración porque es el tema que me atravesaba en su momento y que me sigue atravesando. Uno es de donde uno está, así sea temporalmente. Finalmente no sabes si ahí te vas a quedar, pero sí eres de allí. Haces parte de la sociedad y también eres del lugar que te fuiste, porque lo habitaste un tiempo. Entonces eres pedazos de los sitios donde has vivido.